Un encuentro importante para los empresarios, la Cumbre de las Américas, donde reunimos no solamente a los empresarios de Bogotá, Colombia, sino también a algunos extranjeros que llegan aquí a buscar oportunidades de negocio. Y hoy estamos con una de las empresarias que representa una gran cantidad de mujeres. Mira, nosotros venimos del departamento de Arauca, somos gente humilde, gente trabajadora. En Arauca tenemos turismo, tenemos artesanía. Yo represento la marca colombiana Acuará Arte Colombia, la cual nos permite diversificar y mostrar y unir territorios distantes de Colombia. Vinimos aquí invitados por la Cámara de Comercio de Arauca, la doctora Lina Merchán, a la Cámara de Comercio en Bogotá, Cumbre de las Américas, a poder buscar esos aliados estratégicos que con las cámaras de comercios de América Latina nos permitan conectar en un producto que se interesen en artesanías a llevar a esos empresarios que se encuentran en diferentes regiones que nos visitan hoy aquí en Bogotá. Aunque esta es una plataforma, pues obviamente para llegar a muchos países en el exterior, ¿ustedes ya están llegando de alguna forma a alguno de los países? Desde el año pasado, gracias a la comunidad de mujeres Mompreneurs Colombia, hemos llegado a la ciudad, a Texas, en Estados Unidos. Ya tenemos dos proveedores que están comprando nuestros productos, que tienen tiendas de artesanías, que manejan tráiler y recorren diferentes lugares de Texas donde venden nuestros productos. Pero gracias ahorita a la macrorueda 100 de ProColombia que hubo en Cartagena más o menos hace unos 10 días, nosotros también logramos llegar con conexiones y citas muy importantes que nos van a poder permitir poderle generar segundas oportunidades a las mujeres de mi territorio con las que nosotros queremos llegar a volver a retomar el trabajo que se inició en 2022, Mujeres Privadas de la Libertad, donde nosotros desde Acuará Arte Colombia realizamos zapatos, realizamos bolsos inspirados en la campechana, donde estamos mostrando toda la diversidad cultural, como ustedes ven mi pinta. Trabajamos también con mujeres indígenas de Pueblo Rico y del pueblo Jibno del municipio de Arauca. Andrés Aquillón, que es otro empresario que está aquí participando, mostrándonos a través de estos micrófonos y a todo el mundo, ¿cuál es su emprendimiento, su negocio? Ok, bueno, gracias por invitarme. Mi nombre es Andrés Aguillón, somos fabricantes de morrales portaherramienta y lonas protectoras para los ascensores, así como canguros y otras cosas. Eso es básicamente lo que nosotros hacemos. ¿Cuántas personas conforman este grupo empresarial que ya va obviamente en crecimiento? Bien, básicamente nosotros, suena muy bonito lo que dices, pero somos una familia. Esto es una empresa familiar. Y lo que hacemos es que otros que trabajan con nosotros sean parte de la familia. Y entre pocos, somos 10 empleados, desarrollamos para llegar a otros lugares en el mundo. ¿Cuánto hace que están con este negocio, esta línea de negocio? Bien, te voy a contar así rápidamente. La idea nació el abuelo. El abuelo empezó con la costura, empezó con un poco de cosas, con el cuero en ese momento. Y ahí mi papá empezó a comercializarlo y él formó la empresa. Y en este momento, pues ya somos la siguiente generación. Desde la empresa, la segunda generación. ¿Y a dónde estamos llegando? ¿A qué países? En este momento, nosotros decimos, ya exportamos Venezuela. Pero de mano de la Cámara de Comercio, nos llevaron a Costa Rica y a Panamá. Excelente. Y la gente que esté interesada en buscar esa línea de negocios, que quiera hacer con negocios con ustedes, ¿dónde los consiguen? Básicamente estamos en las redes sociales como morralesaguillon.com. Gracias, yo solamente quiero aprovechar una cosa y es para todos los pequeños empresarios, para todos los que están soñando con hacer algo con su producto, miren, la Cámara de Comercio hay que pagarla, fijo hay que pagarla, pero sáquenle provecho. Esta vaina trae elementos diferenciadores que no solamente nos llevan a fortalecer nuestra compañía, sino que a llevarnos a un nivel de soñar con llevarlo a otros países. Este es el magazine de la radio Talento en Radio.